la tal y ya, buscando el Wombo Combo. El problema es, sí, muy bonito y todo, pero pues hay que hacerlo funcionar. Una Shyvana que ha vuelto al meta, carril superior, es lo que hemos estado viendo, a buscar ese off-bruce, ¿no? Arriba, más, ya no tanto la Shyvana P, que tanto habíamos visto, sino un campeón mucho más hacia la parte. Y hay una primera vuelta que, bueno, recordemos a Jett, muchas veces le va bien el juego temprano, ojo con esto. Cuidado. Sí, lo dejaba medio complicado, le quemaban incluso ahí la ignición, con todo lanzado, cuidado, viene la represalia por parte de Solid Snake, buscando a ver si cae la primera sangre, a ver si esta sí que cuidado, se va a también la contraofensiva, Dios mío, qué buenas benditas, lo que jugaba Nui, lo encontró mal parado al soporte de los jugadores de Infinity, y le colocan en Sentinela y lo encuentra ahí con las manos en la masa a Solid Snake con esas malas intenciones. Mientras tanto, en el cartel central, ojo, cuidado, nice. Ahora qué, pero cómo, pero uy, cuando se lo va a llevar, comiste todo el tradeo, Dios mío, pero cómo lo sopesaste el daño colosal, qué puede hacer esa Zoe, qué puede hacer Cody, se quedó parado farmeando, mientras Cody le daba algunos consejos. Mira, no lo puedo creer. Está buscando el dragoncito. Lo acompaña Newbie. Está Cody. Podría bajar Wara. Ojo, Wara. Atento, que no podía llegar y ir de una. Porque, como te decía, los súbitos son muy importantes. No puede quedarse fuera de esas oleadas, si no se iba a quedar bajo nivel y atrás, muy atrás en oro. Finalmente, la superioridad numérica en el sector del dragón termina dándole el primer Dragon Ball. No digas que lo van a mandar para la casa. Igual y no, ¿eh? Igual no. ¿Por qué? Porque viene en camino el limoncito y viene Newbie. No tiene visión, se está confiando un poquito Cody. Vamos con esto. No va a escapar de esta. Uy, logró esquivar la primera. Pero Wara, ¿por qué te devolviste? ¿Pero por qué te devolviste si ya estaba totalmente regalado? Ahí está el Faker Latino. Mientras tanto, en el carril inferior, con todos se lanzaban en contra de Wild Lotus. ¿Por qué? Porque Newbie estaba intentando arreglar el problema que dejó Wara en mid. Completamente se caen a pedazos. Se le complica la partida. Get Mila. Puede que sí, puede que no, no lo sabemos, pero atención con esto, que ya ahora sí se advirtieron gracias a este estandarte de que están sacando el heraldo de la grieta y tienen que modificar toda la ruta en base a esa información, tratar de hacerla valer de alguna manera, pero también Infinity está asegurando con este pequeño soneo de Yauni, siempre atento, siempre pendiente, pero sin revelar más de la cuenta. Me gusta mucho la cautela que está teniendo el Infinity ahora mismo. Sí, buena estrategia, la verdad es que flanqueando ahí por cualquier situación, si es que tenía las intenciones. Este dragón, yo creo que va a haber un alma muy potente, ya sea de los océanos, de la montaña o Hexte, que va a ser súper notable el pelear. De hecho, ya empieza la escuadra ahora mismo de Get a tratar de sacar este objetivo, que si bien no es mi alma favorita, debo decir, no es mi elemento favorito de dragón, al menos significa una ventaja y que el rival no se lo lleve. Es prácticamente 4.000 a 5.000 de oro, entonces es muy fuerte como te aporta Ornn mientras más avanza la partida. Y bueno, el Ornn te permite eso también, yo creo, es la finalidad, no solo aguantar la línea y tratar de ganarla, sino tanquear lo imposible y al mismo tiempo mejorar a tus compañeros en un juego donde, en una fase del juego, creo yo, que es tan determinante, que es el juego medio tardío y que te permite darle un boost a un personaje que tal vez no estaba brillando en su momento. Bueno, pues ya llegamos a minuto número 17 prácticamente y ahí es en donde empieza a sacar ventaja a la escuadra de Infinity. Ya se llevó dos torretas, la de carril central, logran abrir el mapa, lo cual les beneficia bastante en estas instancias. Y la de carril inferior, que de igual manera la tier 1 desaparece aquí. El equipo de Get ahora logra priorizar el heraldo, mientras más bien en DDH, y subir al equipo de Get y ser parte de una escuadra que está triunfando en categoría de plata. Pero ya en la LLA, con el ritmo, con el parón también que tuvo Plugo en algún momento, se volvió generador de contenido de la escuadra de All Knights. Me parece que ya no está al 100%. Y entonces, que en la recta final tome esta decisión, no estoy de acuerdo, pero bueno, los dejo porque se viene enfrentamiento en el carril central. ¡Qué buena! Ahí estaba el veredicto de la guardiana. ¡Ojo, cuidado! Atento, Solid Snake se percata de que su ADC está puesto. Se lanza entre medio de todos, no le importa nada. Sin miedo al éxito, sin demora a la muerte, se lanzó entre medio de todos. Quinto prestado en el último segundo, Solid Snake termina cayendo. Mientras tanto, Limon se mantiene al frente. También sin tener miedo de caer, termina siendo eliminado en un parpadeo. Atento, Cody, lo que juega. ¡Dios mío, no falla una! ¡No falla una! Donde pone el ojo, pone la estrella, salta arena. ¡Uy, Dios mío! Cuando decía que no callaba esa rosa, aún va a escapar. Pero al menos escapa la primera, pero no la segunda. La conecta, perfecto. Triple asesinato, Cody implacable. No tengo idea, gente, la verdad. No sé cómo la hace rendir tanto. He probado esa campeona, es dificilísima. Pero en las manos de Cody parece que todo es sencillo. Tres asesinatos en el último intercambio. Masacre total para Infinity. No te lo puedo creer, un Infinity. Bueno, cuidado, que ahora los recursos se van directo hacia el pit del dragón. Ya tres elementos de Get contra dos de Infinity. A ver si lo pueden robar, Cortario. Sí, ojo, ahí está Solid Snake.
Atento, se viene la culebra. Parece dura. Que sí, ¿eh? El robo y lo robó. Una Vinicius mascarada se lanzó y decía con permiso, gracias por el leash. Se lo terminó llevando sin problemas y cuidado que empiezan a caer adentro el daño por parte de Snaker. Está pegando fuerte, menos mal que Snake es el tanque, el que aguanta. Aún resiste los embates, pero no resistirá esto. Mira, mira, mira. Ah, Cody. Se lo dejó. Ahí está. Bien, bien, bien. Lo tenía listo. Era suyo. Era el asesino. Ahora Mid. ¿Es una decisión correcta? Ahí no lo sé. La verdad que, bueno, claramente veo un 0-4 en esta ocasión en Guara. La última partida tampoco le ha ido muy bien. No sé, hay algo que no está funcionando claramente. Por lo que así va el marcador general. Atento con esto. Mira qué buena iniciada por parte. Soli Snake. Se lanzó a Nate. Dice, ¿para dónde vas? De aquí no te mueves. Duro contra el muro le dieron. Explotó en un parpadeo. Y Newbie solo ve su imperio caer. Nada, pero nada que hacer. Mira Cody. Mira Cody. Entra por el flanco. Le dio con todo. Lo hace pedazos. Asesina todo por parte de Snake. Y Cody termina el trato. Efectivamente. En contra de Mr. Lemon. Mientras que Wailotu. ¿Dónde está Wailotu? Se fue a farmear todo. Se fue a farmear top nomás. Pues te cuento, Wailotus, que te fuiste farmeadito. Puntito para Infinity, facilito para casa, le dijo. Nada que hacer. Implacable el juego por parte del Infinito, que se va a llevar otro punto más. Y con esto, de ir a buscar más bien, a ver si puede acercarse cada vez más en la parte alta de la tabla. Terminan llevando el último asesinato y ningún respawn. Ningún tipo de respeto. El Nexo es puesto a corazón abierto con el último impacto. Y cuéntame, Pablito, ¿qué tenemos? Tenemos GG en favor del Infinito, 15-3, la partida 25 minutos, logran capitalizar una victoria importante, rápido Infinity, mostrando mejor calidad, mostrando mejor estrategia, y con ello logran capitalizar una más. Get se va 1-12 mila, mientras que el Infinito escala en la tabla general. Es un Get que la verdad...